Sometimes we come into church and we can seem to actually feel God's presence. A veces venimos a la iglesia y parece que en realidad sentimos la presencia de Dios. Or maybe we've been in the car or at home and we're praying and we just feel close to God during those times. Pues tal vez estamos en otro lugar, tal vez en el auto, en la casa, y tal vez nos sentimos cerca a Dios en ese instante. Or perhaps something in our lives seems like it could only have happened because of God. O tal vez algo en nuestras vidas pasó y sentimos como que solo pudo haber sucedido si Dios hubiera estado en aquello que sucedió. Maybe we even feel like God has shown us something specific in our lives. Sentimos como que Dios nos ha mostrado algo específico en nuestras vidas. Or what if once or twice in our lifetime we even felt like God spoke to us? O tal vez una o dos veces en toda nuestra vida sentimos como que Dios directamente nos habló a nosotros. What do we do when this happens? ¿Qué hacemos cuando esto sucede? How do we react when we feel God's presence or think He's at work in our lives? ¿Cómo reaccionamos cuando sentimos de que Dios está, de que la presencia de Dios está con nosotros o que nos ha hablado directamente a nuestra vida? Is that normal to feel God's presence, or is that kind of a weird thing? ¿Es normal o es algo un poco raro sentir la presencia de Dios? Is it okay to think that God may have spoken to us? ¿Es correcto pensar que Dios pudo haber hablado a nosotros? I remember one time I was driving to Ohio Christian University. Yo sentí que una vez yo estaba conduciendo a la iglesia cristiana de Ohio. And I was teaching a youth ministry class there. Estaba dando una clase de ministerio de jóvenes allí. And I was praying as I made that 40-minute drive. Estaba orando mientras estaba haciendo ese recorrido de 40 minutos. And I just began to sense God's presence with me. Solo sentí la presencia de Dios abrumándome. I began to sense that He was speaking to me. Yo sentía que Él me estaba hablando directamente a mí. And I just began to cry. Y yo solo comencé a llorar. I was overwhelmed. Estaba abrumado totalmente. And before I knew it, I was literally sobbing. Y antes de que lo supiera, estaba llorando. And I wondered as people drove by what they were thinking. Me pregunté cuando las personas estaban alrededor mío conduciendo qué estaban pensando tal vez cuando me miraban. They happened to look over and see me. Well, what is wrong with that guy? Tal vez miraban y decían qué está mal con esta persona, qué tiene de malo. Is he a Browns fan or something? Why is he so? ¿Es un seguidor de un equipo de fútbol que acaba de perder o algo por el estilo? Or maybe he's listening to a romantic song on the radio. O tal vez está escuchando una canción romántica, esas románticas y pues comenzó a llorar. We're in a sermon series called Walk This Way. Estamos en una serie de sermones llamada Camina Ese Camino. And we've been looking at Luke chapter 24. Y hemos estado viendo, miraremos a Lucas capítulo 24. Which is what took place in those few days right after Jesus rose from the grave. Y fue lo que sucedió en esos días después de que Jesús resucitó entre los muertos. And people were taking walks. Y la gente comenzó a caminar. Some were going back and forth from the tomb. Algunos iban de un lado a otro en la tumba. As we talked about last week, a couple guys were taking a 7-mile walk from Jerusalem to a town called Emmaus. Como hablamos la semana pasada, unos hombres estaban caminando por 7 millas de Jerusalén a una ciudad llamada Emmaus. I mentioned last week they were depressed and they were arguing between themselves. Y mencioné que estaban deprimidos y estaban irritados un poco discutiendo unos con los otros. Another person came up and began walking with them. Y después otra persona de la nada comenzó a caminar junto a ellos. They didn't realize that it was Jesus. Y no reconocieron que era Jesús mismo. They knew somebody was walking with them, but they didn't know it was Jesus. Pensaban que alguien estaba caminando junto a ellos, pero no sabían de que esa persona era Jesús. And so they began to share their faith, the faith story with him. Así comenzaron a compartir la historia de la fe con esa persona que le estaba acompañando. They were witnessing to Jesus. Estaban dando testimonio a Jesús. And as we found out last week, they didn't do a very good job of witnessing como to Jesus. Como lo dijimos la semana pasada, no hicieron un buen trabajo. And that's where we're picking the story up today. Y ahí es cuando tomamos la historia el día de hoy. When they arrived at the village called Emmaus, they wanted Jesus to stay there with them. Cuando llegaron allí a Emmaus, querían que Jesús se quedara con ellos. And Jesus did. Y Jesús lo hizo. Keep in mind that up to this point in the story, pensemos que hasta este punto de la historia, that they never knew that it was Jesus. Nunca supieron de que era Jesús. And I personally think from the context of the story, yo personalmente pienso que del contexto de esta historia, that they didn't even believe Jesus was alive. Que ellos ni siquiera creían de que Jesús estaba vivo. But everything was about to change. Pero todo estaba a punto de cambiar. It was about to change drastically. Drásticamente estaba a punto de cambiar.
I'm going to ask Dee Young, if she will, just to come and uncover our communion today. Vamos a pedirle a ella que venga aquí a preparar la comunión, la Santa Cena. And we're going to take a break in the middle of the sermon right now and share communion together. Tomaremos un espacio aquí en medio del sermón para compartir la Santa Cena los unos con los otros. In just a moment, I'm going to ask you to come to one of four stations. En un momento les pediré que por favor se pueden pasar a las cuatro estaciones. Just take a piece of bread. Solo tome un pedazo de pan. And understand that that bread represents the body of Christ. Y entienda por favor de que este pan representa el cuerpo de Cristo. Jesus said, "This body that is broken for you." Jesús dijo, este es el cuerpo que fue quebrantado por ti. And I want you to think about some of the things that were done to Jesus in a physical sense. Quiero que piense en algunas cosas que se le fueron hechas a Jesús de una manera física. He was hit. Fue golpeado. Spit upon. Escupido. He was abused verbally. Abusado verbalmente. He was abused physically. Abusado físicamente. His body was broken. Su cuerpo estaba totalmente quebrantado, roto. And as you take that piece of bread today, y mientras usted toma este pedazo de pan hoy, I want you to think about that. Quiero que piense en el quebrantamiento del cuerpo de Cristo, por favor. Take it and just dip it into the cup of juice. Y solo ponga el pedacito de pan en el jugo. The juice symbolizes the blood of Christ. Este jugo simboliza el cuerpo, la sangre de Cristo. And so as you do that today, I want you to think about the shed blood of Jesus. Mientras piensen esto, piensen por favor en aquella sangre que fue derramada, la sangre de Jesús. The blood that flowed down his back. Que fluyó de su espalda. The blood that came from the crown of thorns that was placed on his head. Que vino de aquella corona de espinas que fue puesta sobre su cabeza. Just a few times when I have been out in the woods or in the fields. Solo algunas veces cuando yo estaba allá en el bosque, en las afueras. I had a small thorn that got in my hand or my arm. Tuve una pequeña cosa que se puso ahí en mi brazo. It's a little teeny thorn. So una pequeña espina que está en mi brazo. And the amount of pain, the amount of irritation that I experienced. Y la cantidad de dolor y de irritación que yo experimenté. It always makes me think of the crown of thorns that they put on Jesus' head. Siempre me hizo pensar eso sobre la corona de espinas que fue puesta sobre la cabeza de Jesús. One of the most sensitive parts of our body. Una de las partes más sensitivas. All those thorns, and they were probably large thorns. Todas las espinas, y también lo más seguro eran espinas muy grandes. Down on the head of Christ. Están en la cabeza de Cristo. I can only imagine that the blood was just flowing. Y solo imagino la sangre que estaba fluyendo. We know that Jesus bled from both his hands and his feet. Sabemos lo que le pasó en las manos y en los pies a Jesús. As we take symbolically the supper of Christ today. Mientras tomamos simbólicamente la Santa Cena del Señor este día. I want to ask that you would think about these things. Les pido por favor de que piensen en estas cosas. And be thankful. Y den gracias. For what Jesus has done for us. Por lo que Dios Jesús ha hecho por nosotros. You may come at any time. Pueden venir cuando deseen. I stopped in the middle of the message today to take communion because it fits perfectly with this story. Paré en medio del mensaje para tomar la Santa Cena porque cabe exactamente el mensaje de hoy. Because it was at this point. Porque fue este tiempo. In the lives of these two men who had been on this long journey with Jesus. En la vida de estos hombres que andaban en este camino tan largo con Jesús. That they finally realized who this stranger was. Al final se dieron cuenta de quién era este extraño. 7 miles. 7 millas. Talking to a guy who joined them on the walk. Hablando con este hombre que los había acompañado en el camino. They arrived at their destination. Encontraron y llegaron a aquella destinación la que tenían. And they wanted to hear more from this stranger. Y querían escuchar más de este extraño. They were intrigued by him. Estaban intrigados. Last week, some of you stood at the end of the service. Algunos de ustedes se pararon al final del servicio la semana pasada. And you said, I want to share my faith in such a way that people will want to hear more. Y dijeron, yo quiero compartir mi fe con tanta pasión que las personas se sentirán atraídas a la fe. And that's exactly what Jesus did on this walk. Esto fue exactamente lo que Jesús hizo en este camino, esta vía. And so these two guys, they begged Jesus to stay. Así que estos hombres le pidieron a Jesús que se quedara con ellos. And when they sat down for dinner, y cuando se sentaron a comer,
They finally realized who it was. Al fin se dieron cuenta de quién era. It was none other than Jesus himself. Nadie más que Jesús mismo. Luke tells us that when he was at the table with them, he took bread, he gave thanks, he broke it, and began to give it to them. Lo dijo Lucas, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, y lo partió, y se lo dio. And then, después, their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. Se les abrieron los ojos, y lo reconocieron, pero lo interesante es que él desapareció de sus ojos. And they asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? Decíamos unos a los otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Now we can answer some of the questions that I asked at the beginning of this message. Ahora podemos contestar una de las preguntas que yo pregunté al principio de este mensaje. What if once or twice in our lifetime, y tal vez una o dos veces en nuestra vida, we felt as if that God actually spoke to us, sintiéramos como que Dios literalmente hablara a nosotros? What do we do when we sense or feel God's presence in a service like this one today? ¿Qué hacemos cuando sentimos la presencia de Dios directamente en un servicio como el del día de hoy? And is it okay to experience these kinds of emotions and feelings? ¿Y está bien el sentir estas emociones, sentimientos? I want us to look at how these guys describe this experience. Quiero que veamos cómo estos hombres describieron estas experiencias. They said our hearts were on fire. Dicen ellos, nuestros corazones estaban en llamas. And may I suggest to us today, y nos están dando la sugerencia el día de hoy, that it's normal to have feelings and emotions when Jesus speaks to us. Es que es normal tener emociones y sentimientos cuando Jesús nos habla a nosotros. Our relationship with Jesus is based on facts from the scripture. Nuestra relación con Jesús está basada en los hechos de las escrituras. It's based on our faith, believing in what we do not see. Está basada en nuestra fe, creyendo lo que no vemos. But I think that today's story reminds us that sometimes Christ comes in such a powerful way. Pero creo que la historia de hoy nos recuerda que a veces Cristo viene en una forma tan poderosa that we sense our hearts burning within us. Que sentimos que nuestros corazones están en llamas dentro de nosotros. And it's okay if you've not had one of those moments. Y está bien si no han tenido una experiencia así antes. But it's certainly okay if you have had one of those moments. Pero también está bien si han tenido una experiencia así. This discussion with Jesus during the 7-mile walk was exactly what the disciples needed that day. Esta conversación con Jesús durante esa caminata de 7 millas fue exactamente lo que los discípulos necesitaban en aquel tiempo. They were discouraged. No tenían coraje, estaban totalmente sin aliento. They lost hope. Perdieron esperanza. They were confused. Estaban confundidos. They were arguing. Estaban peleando, discutiendo. But God knew what they needed. Pero Dios sabía lo que ellos necesitaban. And once Jesus joined the conversation, cuando Jesús unió a la conversación, their hearts began to burn within them. Sus corazones comenzaron a estar en llamas dentro de ellos. And they went from doubt to confidence. Y fueron de duda a confianza. They went from discouragement to excitement. De estar sin aliento, estar totalmente emocionados. They went from a dead, non-active God, de un Dios muerto, no activo, to a God who was alive and well. A un Dios que estaba vivo y estaba bien. And working in their lives. Y trabajando en sus vidas. Look what happened. Miremos lo que sucedió. They got up and returned at once to Jerusalem. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. There they found the 11 and those with them assembled together and saying, "It is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." Allí encontraron a los 11 a los que estábamos reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. And then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. When we recognize Jesus in our lives and in our walk, cuando reconocemos a Jesús en nuestras vidas y en nuestro caminar, it changes everything. Lo cambia todo. When we recognize Jesus, it changes everything. Cuando reconocemos a Cristo, todo cambia. When God sets our hearts on fire and he begins to speak to us, cuando Dios pone nuestros corazones en llamas y nos habla, when we sense his presence, when we feel him near, it's a wonderful thing. Cuando sentimos su presencia, sentimos que está cerca, es una cosa maravillosa. Now how do we respond? Ahora, ¿cómo respondemos a esto? What do we do when our hearts are moved by the recognition of Jesus
in our lives. ¿Qué hacemos cuando nuestros corazones son movidos al reconocer a Jesús en nuestras vidas? I want to share with you just six very short and simple things. Quiero compartir seis cosas simples. And these are just from my own personal experience. Y estas son de mi experiencia personal. The first thing we do when our hearts are burning within us. Lo primero que hacemos cuando nuestros corazones están ardiendo en llamas dentro de nosotros is to acknowledge that God has spoken to our hearts. Es reconocer que el Señor ha hablado a nuestros corazones. Many times we do almost the opposite. A veces hacemos lo opuesto. We deny it. Lo renegamos, lo rechazamos. I don't think that was God that was saying that. No creo que se fue Dios, decimos a veces. Sometimes you think, well, I didn't wake up in the middle of the night because of that. I just had too much pizza before I went to bed. A veces decimos, no me levanté a la mitad de la noche por eso, sino que tuve demasiada comida la noche anterior. I like what Scott said about prayer. Pero me gustó lo que Scott dijo acerca de la oración. But I'm not going to be here Tuesday night, Scott. I'm sorry to tell you that. Pero no estaré aquí el martes por la noche, lo siento. I have a class all next week, and I'm not going to be able to be here, but I think Scott is right on track. Tenemos una clase la siguiente semana, pero no voy a poder estar aquí, pero yo creo que Scott está en la vía correcta. But here's what we do sometimes. Pero esto es lo que hacemos a veces. We say, oh God, show us what to do. Decimos, oh Dios, muéstranos qué tenemos que hacer. Lord, please give me wisdom. Dame sabiduría, por favor, Señor. Show me. Muéstrame. And then when the Lord shows us, y después cuando el Señor nos muestra, we say, oh, I don't know if that was him or not. Después decimos, no sé si fue el Señor o no fue el Señor. That wasn't God speaking. Lo más seguro no era el Señor. Especially if he tells us something we don't want to do. Especialmente cuando nos dice que hagamos algo que no queremos hacer. Acknowledge the Lord has spoken to our hearts. Here's the second one. Reconocer que el Señor habla a nuestros corazones. Esto es lo segundo. Write it down and review it. Escribirlo y repasarlo. If I ever sense that the Lord is speaking to me and showing me something, si a veces siento que el Señor me está hablando, me está mostrando algo, the first thing I do is get something to record that. Lo primero que hago es tomar algo para así poder grabar esto. It used to be a paper and a pen. A veces era antes, era un papel y un lápiz. Now that I'm moving into the 1980s with my technology, I use my phone. Ahora que estamos en los 1980 con mi tecnología, uso mi teléfono. And I write down what I think God is showing me. Y estoy escribiendo lo que yo siento que Dios me está enseñando. Que Dios me está enseñando. I look at it the next day. Y miro el siguiente día lo que escribí. The next week. La siguiente semana también. The next month. El siguiente mes tal vez. Here's the third thing. Aquí está lo tercero. When you're sensing God's presence. Cuando se siente la presencia de Dios. When your heart is burning inside. Cuando tu corazón está quemando en llamas dentro de ti. Ask God what He wants you to do about the burden He's placed on your heart. Hay que pedirle a Dios que quiere que usted haga con esa carga que Él ha puesto en su corazón. Recently, we were asked by our district to give a report to the district assembly, the gathering of all the churches in South Central Ohio. Hace poco fuimos pedidos por nuestro distrito dar una reporte a toda la reunión de iglesias de nuestra asamblea, un reporte de lo que está sucediendo aquí en la iglesia. Specifically, they wanted us to share about our bilingual ministry. Especialmente queríamos compartir, quería que compartiéramos del ministerio bilingüe. And we're going to show that video that we created with people from our church and the testimonies they shared. Y vamos a compartir este video de testimonios de gente de esta iglesia que dijeron algo del ministerio bilingüe. The pastor Zeke and I began the video. El pastor Ezequiel y yo comenzamos el video. And I told the story. Yo dije la historia, conté la historia. Seeing a Hispanic lady, viendo esa mujer hispana, and wondering where does she go to church? Y pensando dónde va ella a la iglesia. Is anybody telling her about Christ? ¿Acaso alguien está preguntando sobre Cristo? ¿Le está diciendo de Cristo? And I remember asking God, what do you want me to do? I know that you're showing me this. Y después yo le dije a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Yo sé que tú me estás mostrando esto. But what do you want me to do about it? Pero ¿qué quieres que yo haga al respecto? Here's a fourth thing that when we sense our heart is burning within us. Esto es lo cuarto cuando sentimos de que nuestro corazón está en llamas por algo, porque el Señor nos habla. I always think it's good to talk about it with your closest Christian friends. Hay que hablar de esto con nuestros amigos cristianos más cercanos. Find the most godly people that you can find. Hay que encontrar las personas que están más cerca a Dios que podamos encontrar. And share with them. Compartir con ellos. What you think God has shown you. Lo que tú crees de que Dios te está diciendo.
Many times when we share with somebody else, we can decide whether what we feel like God has shown us is backed up by Scripture. A veces cuando compartimos con alguien, sentimos de que lo que Dios nos ha mostrado, sentimos que Dios nos ha mostrado, está con un apoyo de las Escrituras. I've shared this many times, but there's tremendous danger when people say, God spoke to me. Yo he compartido esto muchas veces, pero hay un gran peligro cuando personas dicen, Dios me ha hablado. God told me to do this. Dios me dijo que yo hiciera esto. Or God is working in this way in my life. O Dios está trabajando de esta manera en mi vida. The first thing we do is check and see if it's backed up by the Word of God. Lo primero que hay que hacer en esos casos es ver si eso es apoyado por la palabra de Dios. I remember a lady in our church many years ago. Yo recuerdo una mujer en nuestra iglesia hace unos cuantos años. She said, Pastor Mark, I want to meet with you. Ella me dijo, Pastor Mark, quiero reunirme con usted. She said, I was back in my old neighborhood where I went to school as a child. Ella me dijo, yo regresé a aquel vecindario donde yo estaba viviendo cuando yo era una niña. Sitting on the porch of my parents' home. Sentada en la parte de afuera de la casa de mis padres. And when I was there, I saw a car coming down the street. Cuando yo estaba ahí, yo vi un carro que se estaba pasando ahí por la calle. It was my old boyfriend from high school. Era mi novio anterior de la secundaria. And as seriously as she could, y con la mayor seriedad que ella pudo conseguir, she said to me, ella me dijo, Pastor Mark, it was a sign from God that I'm supposed to get a divorce and get back with him. Pastor Mark, yo, esa fue una señal de Dios que me dijo que yo tengo que divorciarme y regresar con mi antiguo novio de la secundaria. She said, God showed me that. Ella me dijo, Dios me mostró esto. There was no trouble with boldness in that situation. No había ningún problema con tener coraje en aquella situación. And I said, oh no. Yo dije, God did not show you that. Dios no te mostró esto. Because God does not want that for your life. Porque Dios no quiere esto para tu vida. And God bless her, she listened to me. Y Dios la bendiga, me escuchó aquella vez. And she went back and made amends with her husband. Y aquella vez ella regresó y se unió con su esposo de nuevo. They're still married today. Y hasta el día de hoy todavía están juntos. If you feel like God has shown you something, si tú sientes que Dios te está mostrando algo, if you feel like God's heart is God's burning within your heart, si tú sientes que aquella llama del Señor en tu corazón, tell somebody you trust. Si tú sientes esto, dile a alguien que tú, aquella persona en que tú confías. And after you seek your closest friends, y después de que tú encuentres a tus amigos más cercanos. Number five, share it with the body of Christ. Compártelo con el cuerpo de Cristo, número cinco. Tell your Sunday school class. Hay que decirle a la clase de escuela dominical. Tell your small group. A su grupo pequeño. Your prayer group. Tu grupo de oración. I think of how excited I was as a pastor when Jamie and Brandy came to me. Me sentí tan emocionado cuando Jamie y Brandy vinieron conmigo. And they said, God has been speaking to our hearts. Y me dijeron, Dios está hablando a nuestros corazones. We can't get away from it. No podemos alejarnos de esto. We have this burden for these girls who have had unfortunate situations in their lives. Tenemos esta carga por estas mujeres que han tenido tantas situaciones tan malas en sus vidas. And they're being trafficked. Están siendo traficadas. Inhumanely. De formas no humanas. We want to do something about it. Queremos hacer algo al respecto. That excites the body of Christ. Esto alienta al cuerpo de Cristo. When we hear how God is working in each other's lives. Cuando escuchamos y vemos cómo Dios está trabajando en muchas vidas. The last one is really interesting, number six. El número seis es muy interesante. Share what God is doing or what He's saying or what He's showing you with non-believers. Compártalo con los no creyentes. This one doesn't even make sense. Ni siquiera tiene sentido. But it's great. Pero es increíble. And it gives you an opportunity to share with somebody what God means in your life. Y te da la oportunidad de compartir con alguien lo que Dios hace en tu vida. I remember somebody said, oh, you're a pastor. Y esa persona dice, pero tú eres un pastor. I said, yeah, yes I am. Y digo yo, sí, yo soy. Why do you do that? ¿Por qué haces esto? Pregunta a las personas. Is it because you only have to work on Sunday? ¿Es porque solo tienes que trabajar los domingos? I said, no, you have to work on Saturday night too when you get your message off of the internet. Sí, no, pero yo también tengo que trabajar los sábados por la noche cuando recuerdo el mensaje al internet. I said, no, I remember a day when I sensed God calling me to do this. No, le digo, yo sentí un momento en el que Dios me decía que yo tenía que hacer esto. Of course, non-believers, but what do you mean they called you?
los no creyentes dicen, pero ¿a qué te refieres con que te llamó? It gives you a chance to explain what God is doing in your life. Y después y eso le da el espacio a uno para poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. And here's how I want to end the service today. Y así quiero terminar el servicio el día de hoy. I feel like I know this congregation well enough. Yo siento que yo conozco esta congregación lo suficiente. I believe there are people seated here today. Yo creo que hay personas sentadas aquí. And many who are not able to be with us today. Y muchos que no están, que no pueden estar con nosotros hoy. Who have given the opportunity. Quienes han dado la oportunidad. Would say, Lord, I want to sense your presence in my life. De decir, Dios, yo quiero sentir tu presencia en mi vida. I want you to speak to me. Quiero que tú hables para mí, que me hables a mí. I want my heart to burn within me. Quiero que mi corazón esté en llamas dentro de mí. Like those two guys that were walking with you on that road. Como aquellas dos personas que estaban caminando junto a ti aquel día. And if that's you today, si ese eres tú el día de hoy, I want to have a prayer. Quiero tener una oración. And then I'm going to give you an opportunity to just come and stand in the front here. Si tienes esa oportunidad, solo ven aquí y párate enfrente. So that we can pray together. Para que oremos juntos. Let's just bow our heads. Solo inclinemos nuestros rostros. Jesus, once we recognize your presence, Jesús, mientras reconocemos tu presencia, it changes everything. Lo cambia todo. We desperately want your presence. Con desesperación queremos tu presencia. We're walking with you on this road, Lord. Caminamos contigo en este camino, Señor. And we want to recognize you. Queremos reconocerte a ti. We want you to speak to our hearts. Y tú hables a nuestros corazones. We want our hearts to burn within us again. Nuestros corazones que estén en llamas por ti dentro de nosotros otra vez. That's the desire of your church, Lord. That's the desire of our hearts. El deseo de nuestros corazones. I know it, Lord. Lo sé. I know it's the desire of our hearts. Lo sé que es el deseo de nuestros corazones. To ask you to set our hearts on fire. El pedirte a ti que tú pongas en llamas nuestros corazones. To recognize your presence, Lord. Para reconocer tu presencia, Señor. Help us as we respond today. Ayúdanos a responder el día de hoy. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. If that's you today, si ese eres tú hoy, I would ask that you just step out from your seat. Salga de su asiento, por favor. Come forward and just stand in front of you. Y venga adelante y párese al frente de nosotros. Then we can pray together. Y oraremos ahora sí. Thank you.
place I would rather be. No place I would rather be than hearing your love, hearing your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than hearing your love, hearing your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. Cause I want more of you, God. And I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. Cause I want more of you, God. And I want more of you, God. Lord Jesus, we're not walking from Jerusalem to Emmaus. No estamos caminando, Señor, de Jerusalén a Emmaus. We're walking to our schools. Vamos a nuestras escuelas. Through our hallways. A través de nuestros pasillos. To our homes and our neighborhoods. A nuestros vecindarios y hogares. In our workplace. Nuestro lugar de trabajo. In our hobbies, our activities of life. Actividades que hacemos en nuestra vida. To our church. A nuestra iglesia. And we're walking with you, Lord Jesus. Estamos caminando a ti, Señor Jesús. Would you bless us with the recognition that we are walking with you, Jesus? Bendícenos con el reconocimiento de que estamos caminando contigo junto a nosotros, Señor Jesús. Help us to see you, Lord. Que te podamos ver. Don't be a stranger to us, Lord. Que no seas un extraño para nosotros nunca más. Be familiar to us, que seas familiar a nosotros. Help us to know who you are when you're walking with us. Ayúdanos a ver quién tú eres cuando tú caminas con nosotros. And then, Lord Jesus, y luego, Señor Jesús, speak to us. Habla, por favor. Open the Word of God. Open the Scriptures to us, Lord. Abre la palabra de Dios. Abre las Escrituras para nosotros. From the Law and the Prophets. De la ley y los profetas. To your story, Lord Jesus. A tu historia, Señor. And as you speak to us, mientras tú hablas a nosotros, we will begin to recognize, comenzaremos a reconocer, that our hearts are burning within us, que nuestros corazones están en llamas, because we're hearing from the very Son of God, porque escuchamos del mismísimo Hijo de Dios, the very heart of God, el mismísimo corazón de Dios, our Creator, nuestro Creador, our Savior, Salvador. Lord Jesus, when that fire begins to burn within us, Señor, cuando aquel fuego comience a estar en nosotros, I pray that we would acknowledge that you, que reconozcamos que tú. Help us not to deny it. Prometiste el no condenarnos. Help us to write it down, Lord, what you're showing us, what you're doing in our lives, that we can share with others. Que podamos escribir y guardar aquello que tú nos llamas y aquello que tú nos dices, Señor, para compartirlo con otros. Help us to find some friends with whom we can share it, Lord. Encontrar con los amigos con quien compartirlo. The body of Christ, Lord, to confirm it. El cuerpo de Cristo que lo confirme. Lord Jesus, help us to even share with those who do not know you. Incluso ayúdanos a compartirlo con aquellos que no te conocen. We see a world all around us, Lord. Vemos un mundo todo alrededor de nosotros, Señor. That needs you. Que te necesita. They desperately need you. We desperately need you. Que desesperadamente te necesita. Nosotros desesperadamente te necesitamos. So we pray, Lord, that you would speak to us. Así que te pedimos que tú hables a nosotros. And use us, Father. Y que nos uses. To bring glory to your name. Para traerte gloria a ti en tu camino. Let's just sing that song that Zeke has been singing together. Make it our prayer today as we are dismissed. Es la hora que Zeke está cantando como una oración. Mientras salimos. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Hear your love, hear your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Hear your love.
God bless you. You are dismissed. Just let me stand this with you.